Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a resolver la sección de habilidad verbal del simulador número 15 para el examen de COMIPEMS. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el título más adecuado para este texto? Este texto está extraído de una narración de Ernest Hemingway que se llama El viejo y el mar. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería B, el hombre y el pez. En la siguiente pregunta nos dicen, en el texto se dice que el viejo estaba sudando, pero por algo más que solo por el sol. Esto quiere decir C, que el viejo estaba sudando por el sol y por la tensión de atraer el pez y poderle clavar el arpón. Nos vamos a la pregunta número 3, donde nos dicen, ¿cómo se mostraba el pez ante la emoción que experimentaba el viejo por cazarlo? Aquí la respuesta es C, el pez estaba calmado y majestuoso en sus movimientos. La siguiente pregunta. Durante el desarrollo de la lectura se habla de varias vueltas en la que el viejo logra observar las características del pez. ¿Quién está dando esas vueltas? En este caso se trata del pez, ya que suponemos que el bote está tranquilo y el pez es el que está girando alrededor del bote. Para la pregunta número 5 nos dicen, ¿en qué confiaba el viejo para regresar a tierra y para cazar al enorme pez? En lo que estaba confiando es en su arpón y en el sedal para poderlo pescar. A partir de la pregunta número 6, nos piden señalar el sinónimo de la palabra que han subrayado. Recordemos que los sinónimos son palabras que se escriben de manera diferente, pero que tienen un significado parecido. Aquí nos están subrayando la palabra desplegados. Desplegar quiere decir expandir algo, hacerlo más grande. En este caso, la respuesta sería entonces E, expandidos. Para la pregunta 7 nos dicen, el viejo no podía creer en su longitud. La longitud es qué tan largo es algo, es decir, qué tan extenso es. Por lo tanto, la respuesta sería B. Cuando nadaban rápidamente, meneaban su cuerpo como anguilas, es lo que nos dice la pregunta número 8. Menear quiere decir mover algo mucho, agitarlo. Por lo tanto, la respuesta sería A, agitaban. Para la pregunta 9 nos dicen, el pez nadaba justamente bajo la superficie. Y aquí la palabra justamente se puede sustituir por precisamente. El pez nadaba precisamente bajo la superficie. Nos vamos a la pregunta número 10, donde nos dicen, su rollo de cabo ligero estaba en una cesta redonda. Se refieren al sedal, y el sedal es un tipo de hilo que es muy resistente, pero que también es muy delgado. Por lo tanto, la respuesta es D. A partir de la pregunta número 11, nos piden realizar algunas analogías. Recordemos que una analogía es crear una similitud entre funciones. Y en este caso nos dicen, mar es a peces como, y aquí tenemos que encontrar cuál es la relación. El mar es el todo, es el lugar donde viven los peces. Y entonces tendremos que encontrar una relación similar a esto. La respuesta correcta es C, jardín a flores. Las flores donde viven en el jardín, al igual que los peces, ya que los peces viven en el mar. En la pregunta número 12 nos dicen, rosa es a la flora, ¿cómo? Y en este caso nos están hablando de parte a todo. La rosa es una pequeña parte de la inmensidad de flora que existe. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la E, niño a humanidad. El niño es solo una pequeña parte de la inmensa humanidad. Luego nos dicen, poesía es a verso, ¿cómo? Y en este caso también se trata de parte a todo. El verso es una pequeña parte de lo que es la poesía. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería de algodón a vestido. Es decir, algodón es una parte de todo el vestido. En la 14 nos dicen, Inglaterra es a inglés, ¿cómo? Y aquí de lo que están hablando es de pertenencia. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta, Dinamarca a danés. Para la pregunta número 15, nos dicen, montaña es a cordillera, ¿cómo? Y de nueva cuenta, nos están pidiendo hacer una analogía entre la parte y el todo. Una serie de montañas van a formar una cordillera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, ya que mucha arena va a conformar una playa. En la 16 nos dicen, lobo es a manada, ¿cómo? Y en este caso vuelve a ser una relación de parte a todo. Un conjunto de lobos
forman una manada. Por lo tanto, la respuesta es B, ya que un conjunto de perros forman una jauría. Para las 17 nos dicen, regresando a la narración, el viejo pudo ver su enorme bulto y las franjas purpurinas. En este caso, el sinónimo para enorme es descomunal. Algo que es enorme, muy grande, es descomunal. En la 18 nos dicen, era una buena brisa de buen tiempo. En este caso, buena lo podemos sustituir por agradable. Nos vamos a la pregunta número 19, donde nos dicen, su aleta dorsal estaba aplanada. Nos vuelven a pedir un sinónimo. Tenemos desalentada, aniquilada, postrada, abultada y allanada. Allanar quiere decir aplanar algo. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería, en el caso de la pregunta 20, el mar estaba bastante agitado. Agitado quiere decir que se movía mucho. Quiere decir no que estuviera lento y apacible sería un antónimo de agitado. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. El mar estaba bastante intranquilo. En la 21 nos dicen, el viejo iba ganando sedal. Ir ganando sedal quiere decir que con su caña él iba recogiendo el hilo que le había lanzado al pez. Por lo tanto, al irlo ganando, lo que estaba haciendo es sacando ese hilo del mar. Nos vamos a la pregunta número 22 y en las instrucciones dicen, lee los siguientes refranes y señala la opción que interpreta correctamente cada uno de ellos. En el caso del número 22 nos dicen, agua que no has de beber, déjala correr. Es decir, que aquello que nosotros no vamos a aprovechar, lo podemos dejar para que alguien más lo pueda aprovechar. Nos vamos a la 23, de tal palo, tal astilla. Eso quiere decir que los hijos solemos ser muy parecidos a los padres. Y como dice la respuesta de, no solo en la parte física, sino también en la parte del carácter. Nos vamos a la última pregunta de esta sección, que es la 24. En la casa del herrero, asadón de palo. Eso quiere decir que hay personas que son muy buenas haciendo algo, pero que esto mismo no lo llevan a cabo en su casa. Por lo tanto, aquí la respuesta es E. Estas son las respuestas correctas para la sección de habilidad verbal. En el siguiente video veremos las respuestas correctas precisamente para la sección de español. Saludos.